¿Qué pasa, chavales? Bueno, vamos a enseñar otra cosita de Dragon Ball. Tengo aquí a Carolina en el suelo. Buenas. Y bueno, hace poquito visteis el vídeo de la JR, del Stamp Rally, de los sellos, que también eran como lo que vamos a ver hoy del aniversario. No sé si pone por aquí la de aniversario, pero bueno, es por el aniversario, ¿eh? Pues, no sé, bueno, no lo pone. Entonces, pues llegamos a Japón en enero y ya sabíamos que iban a sacar unas láminas de una lotería de estas japonesas que se llama Ichiban Kuji. Bueno, lo sabías tú que eres el loco de Dragon Ball, Bueno, yo no lo tenía sabía ni mucha idea. gente. Entonces, pues en esa lotería te podían tocar cuatro figuras diferentes o unas láminas, unos Shikishi Art, pero de tamaño más grande. Creo que tenemos, sí, mira, hay uno debajo de esa guía. Carolina, dame uno para que vean el tamaño. Es una colección de 15 láminas con motivo del aniversario de Dragon Ball, que hemos visto uno en el canal, el primero que compramos. Y son más grandes que normalmente, ¿vale? Caben cuatro en el tamaño de estas. A ver si me da Sí, Carolina he una. podido cogerla. Y veis para que veáis el tamaño. Estos son las Shikishi Art, normales y corrientes, ¿vale? Y llegamos a Japón y ya era casi imposible de encontrar y acababan de salir esta semana porque había poco, estaba especulado en las propias tiendas que lo vendían, lo que hacían era abrirlos y venderlos sueltos, incluso ya estaban en eBay. Entonces, pues fuimos por las pocas tiendas y al final compramos, ahí podéis ver el tamaño, la diferencia, compramos en tres sitios y no conseguimos la colección, ¿vale? No conseguimos la colección porque compramos en total 31 y la colección son 15 y conseguimos 14 y la que faltaba. La pedimos en eBay, ¿vale? Pero la conseguimos. Aquí tenéis los 15, ¿vale? No quiero tampoco que lo veáis mucho porque las vamos a ir sacando una a una, ¿vale? Voy a sacar la primera. Aquí la tenéis. Es increíble, ¿vale? Ahí pues podéis ver el tamaño. La diferencia, justo 4. Todos están dibujados por Akira Toriyama, ¿vale? Y son los puntos más importantes de la serie, más o menos. Este es el primero que vamos a ver, que es de Goku y Freezer. Ahora Carolina pues nos lo va a ir haciendo de paje y nos las va a ir dando. Luego lo vamos a poner todo aquí para que veáis una fotillo general o si hacemos una buena miniatura. Esta sería la segunda. Si os fijáis, tienen borde muy chulo, muy chulo. La de Goku God y Bills, ¿vale? Ahora que estamos viendo Dragon Ball Super en España, pues justo estamos ahí a ver qué pasa con el Super Saiyan Blue. Uy, no, Super Saiyan God, eso es después. Os he hecho ahí en spoiler lo que no lo sepáis. Pues esta lámina igual, es de Dragon Ball Super, dibujada por Toriyama. Muy chula, muy chula. Vamos a por otra, Carolina, ¿estás ahí No, viva? al revés, No, da igual, ya está. Ya hemos dado la vuelta. Saga de Buu. Super Saiyan 3, nivel 3, Goku. Ahí le veis, y Buu. Los trazos son preciosos. Es para enmarcarlo, mi amigo Oscar. Ha dicho que se va a enmarcar los 15 en un cuadro, le va a quedar un es lo poquito suyo. grande, pero bueno, yo como no lo pusiera aquí en el techo y en el techo no cabe, no sé dónde lo íbamos a poner. Bueno, pues esta es la número 3, muy chula. Vamos a por otra, Carolina. Esta, uy, esta es blanca. Ah, no, espera. Aquí sí que tenéis a Vegeta y a Goku en God Blue con Freezer dorado, Gold Freezer de Fukatsu no F. Muy chula también, dando las gracias por esos 30 años. Otra más. Hay una sorpresa, ¿vale? Los que no lo sepáis, pues ahora lo vais a ver. Vamos a explicar cómo funciona, porque habrá gente que habrá visto una lámina extra, la lámina número 16, ¿vale? Esta es la de Goku, Champa y Bills. También muy chula. Fijaros, el dibujo es increíble. Es increíble los trazos, los colores. Es que puedes marcarte una. Y fuera. Es una putada que saliesen en tantas repetidas, pero bueno, ya las hemos ido regalando, cambiando y he vendido alguna. Bueno, por lo que os decía, después de ver esta de Black Goku, Goku y Trunks del futuro, que es también espectacular, dibujada por él, por supuesto, es que si comprabais el último boleto de la lotería, os daban esa lámina que la vamos a ver al final del vídeo, así que os lo paséis para adelante si os aburrís. Pues esperáis al final. Entonces llegamos a una tienda y quedaban 27 y le dijimos al tío, venga, dame los 27. Se quedó así, flipando el japo ahí, con su cara. Y sí, las compramos. Las compramos y no me salió completa la colección. Salieron dos figuras y la figura salió la misma. Goku God Blue.
Así que bueno, cuando llegue la figura ya veremos qué haremos. Si os portáis muy, 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 muy bien. O si llegamos a los 10.000 suscriptores o algo así, a lo mejor hasta la regalamos. O a los 5 millones. O a los 5 millones. Estoy muy espléndido con los sorteos. Estoy muy espléndido. Estoy muy espléndido. Estoy feliz. Porque sale la Nintendo Switch. Bueno, esta es la de los androides. Que ya veréis por Twitter, se la ha regalado una persona, que si no ve el vídeo, pues mejor, porque si no se va a llevar la sorpresa chafada, aunque ya le tiene que llegar a Ciudad Real, le llegará mañana. Bueno, pues esta es la de los androides, también muy muy chula. No caben en la cama, muchacha. Yeah. Esta es increíble, esta pues me pidieron varias, pero no hubo manera de que salieran más. Es Kid Gohan en Super Saiyan y Perfect Cell después de resucitar cuando Goku se carga y mola y mata a Kaito, a Bubbles, a Gregory y a Goku. Pues está igual, es increíble. El acabado. Es preciosa, preciosa es poco. Es súper preciosa, como Dragon Ball Super. Bueno, esta también está muy chula. Salen B, Mr. Satan y Mr. Boo cuando ya se va haciendo ahí un poquillo bueno. Con su perrete antes de que le disparen y salga lo malo de que salga Majin Buu de dentro y se quede la parte buena, que es parte de la del antiguo Kaio que absorbió. Ahí lo veis, también está muy chulo, Mr. Satán. Ahora viene mi tercera prefe. Tu tercera prefe. Ya llevamos 8, 9, esta es la décima. Esta es muy chula, de Dragon Ball. Cuando están entrenando con las conchas y cogiendo leche. Y tenemos a Lunch ahí encima de la nubecita, porque ya sabéis que la rubia no es pura, pero la que tiene, la que es morena o con el pelo morado según se dé, pues ahí están, está muy chula. Y también está Muten Roshi, ahí lo podéis ver, muy chula. Ya llevamos 10, quedan 5 para acabar y para que las veáis todas. Y si habéis aguantado, pues veáis la especial. Esta es la segunda prefe, dice Carolina, sí, ¿no? O es tu prefe, tu segunda prefe, que son Goku y Bulma. Bulma, contigo empezó todo. Ahí lo podéis ver. Muy chula, muy maja, no se puede agarrar porque mucha pureza, la verdad, que no tiene Bulma, ¿eh? Parece de esta época. Pues ahí está Goku en su nubecilla con el traje original. También muy chulo, dibujo de Toriyama y con su colica. Genial, es genial. Quedan 4. 4 por ver. La preferida de Carolina. Es Goku, con el Ozaru, con el mono detrás. Es también Goku. O sea, sale dos veces Goku, vemos doble. ¿Cómo que Goku es el mono? ¿Eso qué es? Explícanoslo. ¿No habéis visto Dragon Ball? Entonces a lo mejor estáis viendo el vídeo equivocado, ¿eh? ¿No? Sí, digo yo. Bueno, pues ahí le tenéis en la posición muy famosa. Sacaron figuritas, Matutano, de todo. Siempre ha salido ahí. Algunas con nunchakus. Tú tienes un mono. El mono está por ahí, ¿no? Sí, ahí detrás lo tiene. El monete está allí. Bueno, está detrás de Trunks. Por ahí está el mono. Pues ahí está. Está la preferida. Yo no sabía deciros cuál es mi preferida porque tengo muchas. Esta de hecho, es de mis preferidas. La de Piccolo padre. Piccolo va en Mao. Y Goku ahí enfadado ya cuando ha bebido de la el agua este asquerosa que le da el duende Karin. Pues igual es que es increíble. A pesar de no ser dibujos ahí con lápiz como antiguamente, es brutal, brutal, brutal. Quedan dos. Sí. Quedan dos. Esta también está chulísima. A mí me parece que Vegeta sale demasiado grande. Sí, Vegeta debería de salir aquí en una esquina, pequeñito. Pero bueno, Goku, quizás este trazo de aquí sea muy grande. Pues poner algún fallo o algo, pero no. No lo veo yo como un fallo, sino que lo ha querido hacer así. Como algunos capítulos de Dragon Ball Super. Pues bueno, esta es la de Vegeta y Goku. Cuando se pelean, cuando llega a la Tierra. Y la última. Que es la que no te salió. Que es la que no me salió, la hija de la gran puta. La tuve que comprar a un chavalillo en eBay. Fueron 27 euros o 25 euros, no recuerdo. Y es Trunks del futuro con la máquina del tiempo inventada por su madre, Bulma del futuro de otra línea temporal diferente, donde Goku estaba muerto. Pues bueno, vamos a enseñar la última. Carolina la está abriendo, yo no la iba a abrir. ¿No la vas a abrir? Pero ya la ha abierto ella. Así la ves entera, ¿no? Sí. Vamos a verla primero con esto y ahora se lo quitas, ¿vale? Esta es la
especial, que pone por aquí 30 aniversario, y como os he dicho antes, para poder obtenerla, os la daban gratis y comprabais. Llegabais y quedaba un boleto, pues os la daban. Lo que pasa es que se hicieron un poquito los tontos, pero como compré todo, les dije que falta ahí una laminilla, y aquí la tenéis. Ah, al final es cuadrada, yo creía que era alargada como la otra. O sea, me acabo de llevar una sorpresa bastante buena. Bastante buena, es increíble. Son todas las transformaciones de Goku, todas las épocas de Goku, con God Blue, God, tercer nivel, Super Saiyan, el 1 y el 2 son más o menos igual, el normal, y Goku de pequeño. Bueno, pues esto ha sido todo, guárdala para ponerla ahí en el medio. Espero que os hayan gustado las láminas, las Shikishi Art. Todavía las podéis encontrar, incluso podéis comprar alguna colección completa, a lo mejor por 200, 250 euros las tenéis en eBay o en alguna tienda. Un poco más, decirme cuál ha sido vuestra preferida, cuál os gusta, cuál no os gusta, qué personaje os falta, un Yancha ahí durmiendo así que dicen que está muerto, pero a lo mejor está durmiendo. Y yo qué sé, otro personaje, ¿qué os falta? ¿Qué hubierais puesto vosotros? Bueno, pues nada más, espero que os haya gustado mucho el vídeo y gracias por seguirnos, por comentar, por darle a los likes, etcétera, etcétera. ¡Hasta luego, chavales! ¡Hasta luego! Adiós, ¿eh? Adiós, adiós. Muy bien, venga, levanta del suelo, anda, que vas a coger frío, muchacha. Venga, ¡hasta luego!